Hola amigos tradicionales, ¿cómo están? Espero que estén bastante, pero bastante bien. Para las personas que aún no me conocen, mi nombre es Juan Villanueva y bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Tradicionales, como verán, nos vestimos de honor en mi canal, tenemos una invitada. Con ustedes Mariana Borges. Mariana, un gusto. Gracias por darnos un poco de tu tiempo. Gracias por aceptar esta entrevista charla. ¿Por qué? Porque vamos a estar haciéndote como que una entrevista, pero a la vez platicando. A eso me lleva. Mariana, cuéntame un poco cómo fueron tus inicios. ¿De dónde, cómo empezaste? Si aún recuerdas cuándo fue tu primer duelo. Cuéntame un poco de eso. Pues mi primer torneo fue en Motul, en la fiesta tradicional de Motul. Fue hace como unos 2 años y pues mis inicios no fueron nada fáciles. Tuve muchísimas caídas, me rompí el brazo, tuve un problema en el ojo, pues por tanto polvo, tanta suciedad, ¿no? Tuve muchísimos obstáculos, pero no me hizo impedir, ¿no?, que yo llegue hasta donde he llegado. Ok, ahora me dices un poco lo de tu ojo. Has tenido varios accidentes, ¿no? Vamos un poquito más a fondo en ese sentido. ¿Qué pasó con lo de tu ojo? Porque por ahí en pláticas me comentaste que sí tuviste muchos problemas. Sí, pues me entró como pues de tanta suciedad y algo así, pues una bacteria en el ojo de todos los lugares a los que yo iba, ¿no? Y pues esa bacteria me hizo perder la vista en este ojo y pues tuve un tiempo fuera de los ruedos, ¿no?, para recuperarme. Y pues la oftalmóloga me había dicho que yo no iba a volver a ver como antes, ¿no? Pero pues eso no fue impedimento para mí, pero sí se me dificulta, ¿no?, y cuando no, pues no veo muy bien, o sea, hay cosas que de lejos no veo o a simple distancia no logro pues distinguir o algo así. Okay. Cuéntame, ¿cómo te sientes cada vez que vas a la sala? Pues al principio siempre me voy a sentir así nerviosa. Voy a empezar a temblar, estoy agarrando mis toques, estoy temblando. Y en cada torneo yo hago una oración pidiendo a Dios. Y pues sí me siento nerviosa, me da un poquito de miedo. Pero ya una vez que yo esté dentro del ruedo y me diga a mí misma que yo sí puedo, ya todo es completamente diferente. Mariana, ¿de dónde viene ese fanatismo al azar, a lo taurino, a salir en los duelos femeniles? ¿De dónde viene? ¿De dónde se originó esa inspiración para que tú te dediques a esto? Pues mi papá hace unos años pues, fue montador, ¿no? Tuvo su época. Y creo que de allá mi hermano y yo le agarramos el gusto pues, a los caballos y a todo. Y pues me gustaba ver los torneos femeniles. Hace muchos años veía a Nicole Canché, a Reñita Wicap, a Montserrat Canché y a todas ellas. Y siempre decía, oh, me gustaría intentarlo, me gustaría ser como ellas, o sea, lucirme como ellas lo hacían. ¿Llevas aproximadamente cuánto tiempo me dijiste? Como 2 años. 2 años lanzando. Y has tenido varios éxitos. Varios fracasos igual, porque igual de los fracasos viene el éxito, ¿no? Sí, claro. Y hablando de esos fracasos y éxitos, cuéntame un poco de tu experiencia en Michoacán. ¿Cómo llegó esa oportunidad? ¿Cómo te sentiste cuando fuiste allá al azar? ¿Te sentiste nerviosa porque estabas en otro lado? ¿No sentiste nada? ¿Agarraste y dijiste, voy a hacer lo que yo sé hacer? Cuéntame esa experiencia. Pues todo empezó cuando Jimmy Venegas, empresa Venegas, nos contactó a mí y a Ámbar Zapata. Y pues ya habíamos quedado en varias fechas para pues, ir por allá, ¿no? Y pues yo me sentí como un poco nerviosa porque todo, yo sabía que todo iba a ser diferente, los caballos, las monturas, las sogas, el ambiente, no sabes cómo es la gente, si te van a aceptar o te van a rechazar. El tipo de comida, el clima, o sea, todo fue completamente diferente, pero creo que ella y yo hicimos mucho esfuerzo, ¿no? Porque sí fue un poco difícil, ya que pues las sogas eran súper mega pesadas y nosotras estábamos bien flaquitas, ¿no? Y pues los caballos, pues ya estamos acostumbrados a los nuestros y sí era un poquito
difícil, ¿no? Pero pues hicimos nuestro esfuerzo, ¿no? Yo sé que cuando volvamos a ir por allá ya vamos a saber qué onda y qué hacer y qué no hacer para poder mejorar, ¿no? Todo se trata de mejorar como experiencia. La gente de ahí, ¿cómo les trató? Porque aquí, pues, como son de aquí, nos tienen acostumbrado de que semana con semana las vemos, ya sabemos muchos lo que ustedes hacen y cómo lo hacen, pero ahí la gente, tal vez muchos no los conocían. ¿Cómo fue la aceptación? ¿Cómo fue el cariño de la gente ahí? Porque me imagino que ahí es algo diferente a lo que están acostumbrados a ver. Pues la verdad es que la gente de por allá fue un amor de persona, todos nos recibieron súper bien, todos se nos acercaron, nos pidieron fotos, platicaron con nosotras, hicimos nuevas amigas, amigos, y todo fue súper bien, la gente es súper linda por allá, y sí nos preguntaban cuándo vamos a volver, y esto y lo otro, a pesar de que no nos fue súper bien como nosotros queríamos que nos vaya. Esto de la gente nos supo valorar y apreciar, porque por allá es muy difícil ver lazar a una mujer, y más con las habilidades que tenemos ella y yo. Sí, porque a lo poco que vi, no lazaron una vaquilla como aquí están acostumbradas, ¿no? Y también hicieron al estilo, ese estilo Jalisco, ¿no? Torearon a un toro, ¿no? Uh-huh. Eso aquí no estamos acostumbrados, al menos a verlo semana con semana, o al menos yo no he visto que ustedes lo hagan. ¿Cómo te sentiste? ¿Tú ya sabías que ibas a lazar a un toro, o fue cuando lo viste salir, es cuando te diste cuenta que eso ibas a hacer? Pues cuando lo vi salir, pero ninguna de las dos nos rajamos, ¿no? Creo que hicimos nuestro esfuerzo, pero sí, yo intenté cuidarme, pues como no es mi caballo y así, pues creo que sí sentimos como un poco de nervios, pero ahí dimos nuestro esfuerzo. Bueno, Mariana, ya platicamos un poco de todas tus experiencias, de cómo iniciaste. Vamos un poco más allá, fuera de esto. Aparte del azar, ¿tienes algún otro pasatiempo, algo que hagas fuera del ámbito taurino? Pues me gusta salir con mis amigas. estuve practicando escaramuza y creo que practicar. Venía alguien a practicar, es uno de mis pasatiempos favoritos, distraerme y así. Ok, ¿eres como un hobby? ¿Es algo que te gusta parte de, no? Sí, parte de mí. Vamos a conocerte un poquito más. ¿Qué tipo de música escuchas, Mariana Borges? O sea, ¿escuchas de todo? ¿Escuchas banda, reggaetón? Porque pues en este ambiente es muy común escuchar ese tipo de música. ¿Tú qué escuchas? ¿Tienes algún grupo favorito, artista, algo? Pues escucho de todo, la verdad es que yo, si me gusta la letra o el ritmo, pues lo escucho de todo. ¿En este momento tienes alguna canción de la que estés así que digas, con esta canción tengo un trauma y la escucho día, tarde y noche o algo así? No, es parejo, o sea, sí, lo escuchas, sí. Si te gusta, lo vas escuchando, me imagino que tienes tu playlist, ¿no? Sí, todo variado. Bueno, Mariana, sí, para seguir conociéndote más allá de lo del taurino, te hago esta pregunta. ¿Qué haces fuera de...? Ya me platicaste un poco de tus hobbies, de qué te gusta hacer, de tus gustos, pero aparte de eso, ¿estudias? ¿Tienes algún plan a futuro? ¿O quieres seguir siempre en esto? Me imagino que tienes como que un plan
a corto y largo plazo. Cuéntame un poco si, qué estudias, si, qué quieres estudiar, o sea, qué quieres hacer en un futuro. Pues acabo de terminar la prepa y pues voy a entrar a la universidad, voy a estudiar fisioterapia para ya en unos años cuando yo acabe, pues ya pueda sustentarme yo misma, ser independiente y tener mi propio dinero y ayudar a mi mamá en sus gastos y así. Es mi plan a largo plazo y a corto plazo creo que es pues ser la mejor estudiante de mi carrera. Escuchándote hablar así me hace pensar en todas esas niñas que vienen detrás, que te van siguiendo. ¿Te gustaría decir algunas palabras para ellas, para que, porque debes de tener tu club de fans, por así decirlo, ¿no? Pero sabemos que muchas obviamente todavía son muy pequeñas, solo así, y vienen siguiéndote tus pasos, o sea, que les gustaría al azar o algo así, y a veces pueden verte solo en los duelos y así, y confundirse en el sentido de que estudiará, no estudiará, qué hace, o sea, ¿tienes algunas palabras para ellas para que sigan ese buen camino? Sí, que sigan sus sueños, a todas las que quieren ser buenas en algo, ser futuras torneístas, lanzadoras, que sigan sus sueños y que no permitan que nada ni nadie se los arruine. Que si de verdad lo quieres, lo puedes conseguir con práctica, dedicación, desempeño. Y hay cosas que sí debemos sacrificar si queremos triunfar. Y he sacrificado muchísimas cosas para poder ser quien soy. No solo yo he sacrificado cosas, incluso mi familia ha sacrificado cosas. Tiempo, dinero, esfuerzo, preocupaciones, miedos. Yo pienso que además del azar, creo que debemos trabajar en ser mejores personas, ¿no? Para estar bien con nosotras mismas, con nosotros en general. Y pues, el mejor mensaje que yo les puedo dar es de que siempre dar lo mejor de ti en todo, en la escuela, en casa, en tu deporte, en todo lo que tú te dedicas, dar lo mejor de ti. Y hacer las cosas, pero hacerlas bien. Y siempre, siempre como hay que ir por el buen camino. No puedes ir al azar. Si tú quieres ir al azar y vas a estar tomando, fumando, no vas a ir a lo que vas, pues no creo que nunca vas a poder mejorar. Mi mamá siempre nos ha dicho que a lo que vamos, ¿no? Siempre que vamos en torneo, a lo que vamos, o sea, no deja que pues nos quedemos muchísimo tiempo, pues porque a veces es un ambiente un poquito peligroso. Y pues creo que cuando vas a lo que vas, es cuando te va como un poquito mejor porque te enfocas más en lo que quieres. O sea, tener un equilibrio, ¿no? Sí, exacto. Buen estudiante, buen hijo, buen hermano, buen primo, buen lanzador, yo pienso que tener un buen equilibrio y eso va a ir de la mano y superarte igual como persona, sí, ¿no? Claro. Dar siempre lo mejor de ti para lograr tus objetivos y tus sueños. Sí, la verdad es que sí, porque yo he fallado muchas veces como persona, como hermana, como novia, como hija, como todo. Como lanzador he fallado muchísimas veces, ¿no? Y creo que de los errores aprendo, ¿no? De los errores vamos a aprender a escalar a la cima donde queremos llegar. De todos los errores que cometamos, tenemos que verles el lado positivo, ver qué enseñanzas nos han dejado, porque todo lo que pasa es porque Dios lo quiso. Y pues hay cosas que sí podemos evitar y así, entonces podemos como jalar de todo lo malo pues lo mejor. Así es. Pues Mariana, muchísimas gracias por tu tiempo, por permitirnos hacer esta entrevista. En verdad te lo agradezco, sé que teníamos un tiempo ahí en pláticas y no se podía hacer, obviamente por muchas circunstancias, tanto como tuyas, como mías, como de la sociedad, ¿no? Te agradezco, en serio, muchísimas gracias. Y espero que muy pronto podamos hacer algún otro tipo de video, si tú así me lo permites, ¿no? Bueno amigos tradicionales, eso es todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, si les gustó dejen su like y aquí abajo en los comentarios. Mariana, muchísimas gracias nuevamente, no sé si quieres mencionar tus redes sociales igual para que te sigan, algo que quieras decir a la gente en general. Pues en Facebook estoy como Mariana Borges, en Instagram como MarianaBRGS10 y pues quería decirles a las personas, la de otros estados, que voy a estar en Guanajuato el 9 de agosto, perdón. Y
también vamos a estar el 6 de diciembre con herencia de rancho, Amar y yo, y ahí vamos a estar lazando. Okay. Así que amigos tradicionales, si les gusta, ya escucharon las fechas, no se los pueden perder. Sigan sus redes sociales para estar más informados de estas fechas. Igual en las redes sociales de las páginas como Herencia de Rancho, donde me imagino que van a estar sacando la publicidad. Igual en la página de Facebook me pueden seguir a mí, igual es en mis redes sociales, para que igual voy a estar recompartiendo cualquier tipo de publicidad que salga de las fechas donde se van a estar presentando. Amigos tradicionales, muchas gracias por ver este video. Espero que estén bien, pero bastante bien. Nos vemos en un próximo video. Hola amigos tradicionales, ¿cómo están? Espero que estén bastante, pero bastante bien. Para las personas que aún no me conocen, mi nombre es Juan Villanueva y bienvenidos a un nuevo video.